difícil es recorrer las calles de Iztacalco en cuestión de seguridad. Cuando estaba en campaña tuvieron un altercado precisamente. Pero esta dolencia de la sociedad, de decirle lo que tienen que vivir todos los días, de salir a la calle y de repente no saber si va a llegar o si le van a quitar las cosas, ¿qué va a dejar de legado? Bueno, yo he venido diciendo y aprovecho para decirlo a ustedes, va a haber una diferencia. Bueno, primero pues que Mancera traicionó a la ciudad, se dedicó a los negocios y traicionó a la ciudad. Y la traición se ve más claramente justo en el tema que lo hizo que tuviera la votación más alta, increíblemente, que el ingeniero Cárdenas, que López Obrador y que Marcelo Ebrard. ¿Cuál fue ese motivo? Que la gente pensaba que el nivel de tranquilidad que se veía en la Ciudad de México comparado con el país tenía que ver con Mancera, cuando en realidad Mancera era beneficiario de tres gobiernos que venían aplicando una línea correcta de disminución de los índices delictivos. Prueba de ello es que Mancera solamente dos años logra mantener esa inercia, y ya los últimos cuatro años, y ya lo menciono este año porque este año es desastre la seguridad pública en la Ciudad de México, y todo se debe a Mancera, que ya no que le va a tocar a nadie, es a Mancera. Y localmente, Elizabeth Mateos y Carlos Estrada siempre dijeron que el tema de seguridad pública no era su tema. Yo pues, conozco las leyes, fui presidente de la asamblea, fui delegado, fui secretario. Sé perfectamente a qué tengo derecho y a qué no. Pero también sé por qué es el poder político. Y justo por eso me atreví a pedir el apoyo de los vecinos de esta casa. Entonces, no voy a hacer presión sobre los jefes de sector. Yo voy a ir todo al parque policial. Yo tengo los números y a mí no que me van a hacer magia a estas alturas de la vida, de ninguna manera. 8.750 delitos el año pasado, y este año de enero a mayo traemos 3.828, ¿sí? Y no tengo junio porque se tardan un mes en actualizar, pero traigo 20% más delitos 2018 que 2017. O sea, este año vuelve a ser otro desastre en materia de seguridad pública. ¿Cuál fue el tema de temas del 100% de los vecinos de Iztacalco? La inseguridad, la inseguridad, la inseguridad. Un binomio, inseguridad, oscuridad. Inseguridad, oscuridad. Vecino tras vecino. No hubo un solo vecino de miles con los que hablé que no me dijera en primer lugar el tema de seguridad pública. Bueno, pues ese es un gran mensaje y lo tengo clarísimo. Pues yo me voy a meter al tema, no voy a decir, es que no me toca. No, ya sé que no me toca jurídicamente. Pero yo sí sepa que es el poder político. Y yo lo dije y lo vengo diciendo y se los digo a ustedes. El 1 de octubre mi primera reunión ni siquiera va a ser con mi jefe, con mi gabinete. Mi primera reunión va a ser con los jefes del sector de la preventiva y de la judicial. Y de una vez les voy a sacar los números, aquí están oficiales. Y les voy a decir, o me bajan estos porcentajes en los primeros tres meses de mi administración, o yo no los quiero destacar, porque abajo son buenas personas. Yo no ocupo buenas personas de jefe de sector preventivo ni de jefe de policía, de jefe de sector de la justicia. Ocupo policías que impidan que haya delitos en destacar. Si ustedes no me sirven para eso, yo no los quiero destacar por afuera. Y el primero de enero que vengan otros. Y si tres veces no hay resultados, que vengan otros hasta que encuentren algunos que realmente sirvan para garantizar a los destacantes. Para eso sirve el poder político. Aplicado en favor de la comunidad. Ah, soy mando de ellos. No soy mando de ellos, ya lo sé. No marqué, tampoco voy a estar yo pintado. Y qué cómodo que le pides el apoyo a la gente y la preocupación uno de la gente. Tú dices, pues no me toca, pues me toca. Y no solo eso, sino que vamos a invertir dinero. Vamos a reiluminar esta casa completa. Vamos a colocar cámaras de videocámaras en el interior de las colonias. Empezando donde los índices delictivos dicen que ahí está. Es que tampoco aquí hay gran cosa nueva. Pues vamos a revisar dónde están los delitos, en qué horario, con qué modus operandi. Ah, ¿cómo puedes saber eso si yo me meto? Si no me meto, no voy a saber nada, no voy a presionar nada y no voy a proponer nada.
pero como si me voy a meter, pues voy a estar proponiendo, haciendo, decidiendo, involucrándome, y espero contar con el apoyo del gobierno de la ciudad para que estas cosas caminen en el sentido positivo. Entonces, pero eso es atacar el efecto, y vamos a desarrollar una política social que ataque las causas, que es educación, cultura y deporte, para lo cual hay que recuperar las bibliotecas, las casas de cultura, los centros sociales y los centros deportivos. Todos están en ruinas. Entonces, si yo quiero que los jóvenes no me los gane la delincuencia, porque en la calle hay mucha droga, mucho dinero y muchas armas. Entonces, si los jóvenes están en la calle y no tienen nada que hacer, pues se los van a enganchar. Entonces, si yo le doy oportunidades en plural a un joven para que vaya a eventos culturales o practique la cultura, que practique el deporte y que tenga opciones educativas complementarias al sistema escolarizado, pues se le acabó la tarde. Ya nada más va a querer cenar y dormir. Y lo voy a sacar de la calle donde está el dinero, las deudas y las armas. Entonces, sí, mi mano derecha, los que me conocen saben que la tengo pesada para atacar los efectos. Pero mi mejor mano es la izquierda para atacar las causas. Y para las causas es una política social universal para todos y todos, enfocándonos en jóvenes y niños. Eso es que nos permita recomponer el tejido social que hoy está disuelto, está desbaratado, está destruido. Y por eso, pues, todos los jóvenes que... todos los delincuentes en este caso son jóvenes. Los muertos son jóvenes y los presos son jóvenes. Yo no quiero eso para los jóvenes de este caso. Quiero educación, quiero cultura, quiero deporte. Pero para que haya eso, tiene que haber buenas instalaciones.